Today we're screening Unforgivable, a film set in a Salvadoran prison full of ruthless gang members who've committed some of the worst crimes imaginable. Le rajemos, bueno, le raje el estómago acá y le saque los órganos rápidamente, se le salen. And then they're rejected for being gay. Yo pienso que el matar a una persona que sea malo, pero no es tan difícil. Pero amar a otro hombre, un hombre pueda amar a otro hombre, es algo fuera de lo natural. It's oddly touching to see these terrifying dudes falling in love in prison. Directed by Marlene Viñeiro, here's Unforgivable. No tengo. No, pero le voy a echar aquí. Aunque después se lo puede sacar. Sacar este otro lado. Creo que en la una no tiene. Ah. En la una. Voy a preguntar. Voy a preguntar. Creo que el hecho pega, puedo hacer un palo de escoba para ponerse la escoba. Y eso que cuando hay harina solo con azúcar es más difícil pasarlo. Ahí le vamos a dar uno. Para los lados, no, es que son las de que siempre me miento. No, así no. Vale. Siempre me vas a mentir, pero... Del uno la Vanessa, se lo tiene que comer. Aquí es como vemos cuando un hipotamo come así. ¡Gloria! Tiene hambre, mira, ya viste. Ahí por la tela aquí. No, voy a tomar para aquí. No, pero la voy a dar una copa de harina, ¿vale? Voy a preguntar para las unas. Cuando ingresé a la pandilla, barrio 18, tenía como quizás unos 11, 12 años. Yo era uno que andaba en un grupo de 12, 11 éramos que andaban en un pelotón de sicariatos que solo nos dedicábamos a matar. Yo lo agarré como un hobby, como un deporte, porque cuando uno hace un delito o hace algo, uno lo agarra como un deporte a ver quién mata más personas. No. Yo era una persona que yo al ver una persona contraria a la mía, yo reaccionaba furioso. Nomás me decían, hay un MS, yo salía y no me importaba cómo estuviera, con tal de ir y no dejar viva a esa persona porque yo sentía odio con ellos. ¿Qué peleaba yo hasta la fecha? No sé. Por ahí, por el ruedo, digo que... Nunca lo olvidaré ese día. Fue una persona que era una persona contraria a la mía, era una persona MS. Y le dimos muerte, pero no muerte así de un solo, sino que le rajemos, bueno, le raje el estómago acá y le saque los órganos rápidamente, se le salen. Estando así, vivo a la persona en el momento, pálido y así como quejándose, le metía la mano y le sacaba el corazón así. Yo solo veía que el corazón le pulsaba como 4 o 5 segundos
en la misma cólera que yo sentía con esas personas, me empecé a comer ese corazón. Yo sentía de que eso me gustaba en el momento, pero yo no sabía por qué lo hacía. Yo pienso que el matar a una persona, que sí es malo, pero no es tan difícil. Pero amar a otro hombre, que un hombre pueda amar a otro hombre, es algo fuera de lo natural. Vamos a dar gracias al Señor y digámosle juntos. Padre nuestro, Señor de los cielos, Señor amado, te damos gracias, poderoso Dios, por un día más de vida que nos ha regalado, Padre bendito. En esta hora, Padre, venimos delante de ti, Señor amado. Padre, dándote las gracias por otro día más de misericordia que has tenido para hacer con nosotros, Padre. Te pedimos, el 2016 me retiré de la pandilla. Pasamos un año dentro de la iglesia, la final trompeta, pero nos discriminan completamente porque no aceptan personas así. Le dije al señor director que me diera la oportunidad de darme aislamiento a la isla, lo que es el SOPE, retirado, pues sin meterme con nadie. ¿Qué basura? Todos son sureños. Son miembros activos de la pandilla basura sureños. Vaya, miren, pon atención ahí toda la celda. Óigame bien lo que les estoy diciendo. La celda que le esté gritando bobosadas a otro interno de otra celda, lo voy a gasear. Ténganlo por seguro. Y todos de esas celdas son hartargán. Por momentos nos sentimos inseguros nosotros de estar en una celda revuelto con hombres, va. Por eso el director ha tomado bien darnos una celda específica para nosotros. ¿Quién es la Karen? ¿La Karen? ¿Quién es la Karen? Bueno, pues sí, se la mete. Ahí enfrente los tíos los estuvo asignando también. ¿Y este chele qué? En realidad nunca lo he conocido bien haciendo cosas o algo. Dicen, Dios dice que hay, pero yo nunca lo vi. ¿Quién es tu marido? Yo con varios me he metido ahí, se tiene que meter con varios de las 7, con todas las 7. ¿Ah? Hasta que en medallón me he metido. ¿Qué es medallón, vos? ¿Cómo te dicen a vos? ¿Cómo te dicen a vos? No preguntarle medallón si este es gay. Al hilo también te lo pregunto. ¿Quién?
La pitufa no me quiere, la paga no me quiere, pues. Sí, lo que sí. No, de que verdad no te quiero, te amo, que es diferente. Nada. ¿Cómo me demostras eso? Yo lo he visto, como poco tiempo que tengo que conocerlo, yo lo he visto. Un besito a Chuchito. Tomar un besito a Chuchito. Chuchito. Yo lo he visto, que te quiere, que no, ella anduviera con uno y con otro y con otro y para allá. Imagínate que me salí, nunca andado así con otra persona. Siempre estaba pensando en él. Como 4 años, para 5 años vamos juntos ya. Yo a Esteban lo conocí en Izalco. Los dos éramos pandilleros activos, viviendo dentro de la pandilla activa. Y yo me enamoré de él de repente, no sé. Yo decía, ¿por qué me pasa esto si yo soy pandillero? Decía, soy, como decíamos nosotros, soy gángster, decía yo en mi pensar, pero dentro de mí estaba una mariposa que yo quizás la quería ocultarla porque me podían matar. Pues un momento de eso, no sé, yo lo volteé a ver, él me volteó a ver y nos quedamos y sí, los dos idos. Y de repente nos empezamos a besar, estando la pandilla activa alrededor de nosotros, como a 1 metro de distancia, quizás lo más lejos. Y yo le decía, hey, mira, los van a matar, le decía, no me importa, me decía Steven, pero me voy a morir feliz porque estoy con la persona que quiero, me decía. Por mí no hay problema, que nos maten a los dos, le decía, si los van a matar, que nos maten por amor, le decía así, pero no por otra cosa, le decía. Porque es otro ambiente, pero en la calle no se permite nada de eso. Tenemos bastantes restricciones, bastante estricto la pandilla, entonces nada de eso se puede permitir. Porque no pueden haber homosexuales en la pandilla, solo hay un varoncito. Alguien de que se detecta así, entonces definitivamente se vota. Allá en Izalco en el 2012 salió un chamaco así, ¿verdad? Que también era gay. Entonces lo encontraron en los actos sexuales. Entonces vinieron los palabreros de la pandilla y enviaron un meeting y dieron el aval para venir y quitar a este chamaco porque dijeron que cortaban la plantilla. Ajá, porque ellos no aceptan lo que dicen ellos en el barrio. Entonces vinieron y lo descontaron, dieron un corte, lo golpearon, que significa darle patadas, pulmones, y le hicieron los pulmones hasta matarlo y lo sacaron para que se fuera a morir. El chamaco, entonces, por las razones de que los gays no pueden ir por ahí porque los matan. Cuando yo tenía 8 años, yo salí de mi casa, yo solito me decían que no saliera, yo ese día salí. Una persona que era amigo de mi papá, pues al encontrarme, como yo niño, me dijo, vamos a comprarme, me llevó. Me llevó a un lugar solo y yo tuve miedo cuando lo vi. Vi que se quitó toda la ropa y me dijo, vení, acostate. Me dijo, no, le dije yo, si me va a regañar mi papi, le dije yo. Cuando vio que no accedí,
me tomó de la boca, me tapó la boca, me agarró de los brazos. Como yo niño, yo no podía hacer nada. Y abusó de mí esa persona, al cual yo conforme los años me acordé de eso. Y una parte por la cual ingresé yo a la pandilla fue por eso, por quererme vengar de esa persona por lo que hizo conmigo. Yo la vi para los medios, sí. Todos eran gays en realidad. ¿Sí? Pero vos. Por eso estoy aquí para identificar los nombres de los gays. Identificar porque imagino de que algunos se han de vestir así, no es que sean, o todos son gays. Todos. No, así no sé. Que todos, dice, aquí dice. Modelo 20, dice, hidrogina, modelo hidrogina, dice, bigénero, dice, es el 5. ¿Qué es bigénero? Bigénero, no sé, dice, hombre transgénero, hombre heterosexual, dice. El varón. Ajá, hombre transgenerado. ¿Qué dice que es? ¿Tran qué? Transgenerado. ¿Cómo que será? ¿Que sea gay? Sí. ¿De cuál de todas ellas te gustaría vestirte vos de esa manera? De todas estas personas. ¿Sí? Fíjate que algo sirve. Para mí tengo que me gustaría que te pusiera más esa. Esta. Sí, Dios mío, mira esta otra con manda bocán de volado. No, hombre, cuando me lo pongo. Esos son tipo botas, son. No, hombre, imagínate. Yo me imagino que en Sensuntepeque han de ver vestiduras algo así. ¿Cómo no va a haber en su gente ser un pendante solo con personas así? Homosexuales como nosotros. Tiene que haber, creo yo. ¿No? Pues si no, ¿de qué serviría que fuera un penal, un sector solo de homosexuales? Si no, vas a poder vestirte como vos querés. ¿Cómo te sientas bien? ¿Ah? Entonces, quizás me quisiera ir de aquí para de un solo. ¿Vivir libre? Vivir libremente, sin andarme niño, ocultando, sin nada. ¿Tu niño no va a llevar que va a vivir libremente tu niño? Sí. Dios le gustan las cosas nuevas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice su palabra. De modo que si alguno está en Cristo, yo quiero que haga algo conmigo esta mañana. Quiero que toque al que tiene la par. Ponele la mano aquí. Tócalo, ponele la mano, tócalo. Y decirle, Dios te dará una nueva oportunidad. Dios sabe de que el pandillero anduvo perdido haciendo un sinfín de atroces, ¿verdad? Porque era como una bestia, era como un animal, el homosexual animal. A esta clase de personas Dios los ama, personas como ellos, ¿verdad? Personas que un día le arrancaron el corazón a alguien, personas que un día practicaron el homosexualismo. ¿Cuántos quieren esa nueva oportunidad? ¡Amén! ¿Quieres una nueva oportunidad para tus hijos? ¡Amén! ¿Quieres una nueva oportunidad en medio de la sociedad del Salvador? ¡Amén! Toda esa clase de pecados Dios los perdona. Porque dentro del marco de Dios no hay pecado más grande ni pecado más pequeño. El pecado es pecado. Y quiere que estas personas vengan al arrepentimiento, reconozcan sus errores. Cuando Dios tiene un propósito para un pueblo, para su pueblo, no importa la adversidad, no importan los obstáculos.
¿Cómo un hombre puede amar a otro hombre sexualmente? Es como la parte más baja a donde puede caer el ser humano. Y Dios hace comparación del homosexual con el perro, con un animal. Es más fácil sacarte de las venas la pandilla que sacarte el homosexualismo de tus entrañas. Es más fácil. Giovanni, ahí lo voy a elaborar adelante. Sí. Para el señor director del centro penal. Primeramente, tenga muy buenas tardes. El motivo de este escrito es por lo siguiente. Yo, Walter Giovanni Correa Zabaleta, le pido de favor me pueda solicitar mi traslado para el penal de San Suantepeque, por el motivo de que yo soy una persona homosexual, por el cual no puedo estar en este centro penal, porque aquí es una iglesia cristiana y no puedo estar aquí. Le pido de favor su ayuda y me pueda solicitar mi traslado lo más pronto posible. Y por su atención prestada, muchas gracias, Walter Giovanni Correa Zabaleta, CIPE y la firma. Está bueno. Regáselo, sí, está bien, va. Para que lo lleve. Se lo va a dar. Toma, gente. Aquí está. Ahí sí le falta ponerle lo que son las huellas, me dice. Gracias. ¿Qué pasó, Michu? ¿Qué pensás del video? No, tú qué pensás de... No, no pienso nada. Yo te veo un poco triste, te veo. ¿Por qué? Porque quisiera que te fueras conmigo. ¿Qué vos, Karen, eso? Bueno, porque acuérdate de que si la querés. Una vez dijimos que de que todos íbamos a andar con todos donde quiera, que no importaba las circunstancias, no importaba lo que pasara y que siempre íbamos a permanecer juntos. Sí, es verdad, yo te lo dije. ¿Te vas con nosotros o te quedas? No sé. Tengo que pensar bien, pues me da bien. Era un nombre bueno. Esa mujer bella, bella pero mala, volvió. Era mejor sin ti, no puedo soportar en ti este soledad. Yo no sé si tal vez me nombrarás o quién te cuidará. Me recuerda a ti, la mañana me recuerda a ti, es que todo me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti, las estrellas no quiero ver. El Steven se quiere ir conmigo, pero le da pena decir que es homosexual. Yo no quiero que se quede en este penal porque él no va a durar 20 años siendo cristiano. Yo ya elaboré el escrito, ahorita solamente me toca esperar la prueba psicológica para ver si ellos comprueban que yo soy homosexual o algo para que me puedan gestionar el traslado rápidamente al penal de San Suntepec. Sí, hay que tenerla. ¿Te toca para el sol movimiento, la bolita? Sí. ¿Hay pedo todo? No. Va. 18.
¿Y eso por qué no hay? No sé. ¿Quiere ir, este? Vamos a proceder el día de ahora a hacer una evaluación psicológica. Yo le voy a ir haciendo ciertas preguntas y usted va a ir contestando. La primera pregunta dice, ¿es más sensible que la mayor parte de la gente? Es decir, ¿usted llora con más facilidad que otras personas? Frecuentemente. Con media palabra que me diga una persona me resiente. Usted lo hace sentir mal. Sí. ¿Le gustaría usted ser soldado? No. No me gusta eso, ¿sí? Jamás. ¿Nunca le llamó la atención? No, a mi papá le gustaba eso, pero yo... Usted no. ¿Te gustaría usted el trabajo de bibliotecario? No me gusta leer. ¿Le gusta leer poesía? No, la poesía no. No mucho, ni aunque sea de amor. Sí, pero la que me llama la atención. Es su favorita. ¿Ha participado usted en prácticas sexuales poco comunes? ¿Prácticas sexuales? Poco comunes, ¿entiende la pregunta? Como algo extraño. Exacto, algo extraño que no es de los hombres. Por ejemplo, orgías, relaciones sexuales con animales. No, con eso no. ¿Con animales no? No, no, de eso no. Número 43. ¿Siente a veces verdaderamente inútil? No. ¿Le gusta a usted recoger flores o cultivar plantas en su casa? Me gusta recoger flores, guardarlas y ver si las puedo cuidar para que duren un poquito más. Número 66. ¿Le gusta a usted jugar a las prendas? Es decir, ¿a usted le gusta vestirse con la ropa de su mamá, de su hermana, de su tía? Sí, lo he hecho. Sí, lo ha hecho. Sí. 75. ¿Una o más veces en su vida ha sentido que alguien le inducía a ser hipnotizado? Y si se encontró con alguien en la calle, lo miró fijamente y ya de la nada le dio una orden a través de la mente para hipnotizarlo y hacer lo que esa persona quería. No. No. Según su cómputo, su condena total, usted la estaría cumpliendo el 12 de julio del 2048. Los delitos por el cual aquí aparecen, que son violación y menor incapaz, 26 años, 8 meses. Privación de libertad, 6 años. Y tiene otra privación de libertad, 3 años, lo que cumple en una total de 35 años. ¿Y de tráfico ilícito no? No aparece por el momento. ¿Ni homicidio grabado sale? No, todavía no. Por el momento solo esto. Diferente, amigo, porque después ya estamos esclavados pues, en la decisión que tú has tomado y todo. El irte, va, y todo. Ya sabes lo que querés y todo, ¿no? Vos sabés cómo llevas a tu familia, vos sabés la forma de pensar de tu mamá, yo tal vez mi forma de pensar, va, y para mí mi punto de vista, va. Sé que mi mamá no lo pucha, felicidades, hijo, y sos eso, y ya estuvo, pues, de que yo no siento, pues, de que mi mamá pueda estar capacitada o preparada para que yo le pegue un golpe así, loco. Pues yo no creo, yo también tengo algo dentro de mí, pues es que por rato yo me pongo triste y me pongo a pensar y digo, pude, si me muero sin Cristo, me voy a hartar paladas de fuego al infierno, ¿me entendés? Por lo que hago, pues, ¿me entendés? Si me vas a hacer falta, pues no te voy a decirle que no. No me vas a hacer falta, vos sabes de que lo que menos quisiera tal vez fuera de que tal vez te fuera, pues, ya nunca volverte a ver o algo, pero porque sé que desde el momento que vos salgas de esta puerta y te lleven trasladado, yo me quedé en este lugar, es mentira, porque te voy a volver a ver. Es falso, pero yo sé que nunca te voy a volver a ver ya. No me quiero ir, loco, la verdad, no me quiero ir. No vas a hacer falta, va, pero
pienso dar marcha atrás en eso, loco. Ya habíamos hablado de eso, loco, no te pongas así. Bueno, ¿pongaste? No, ahorita no. Otro ratito. ¿Vos querés agua? No, y aquí tengo la pichinga de almohada. Yo si querés te doy un vaso para que tome. Cantar. Una canción para enamorados, tal vez así llora Giovanni. Ya. Yo a él lo quiero bastante, va. Se lo he demostrado a él que sí lo quiero bastante, va, pero sé que lo que hago no es correcto. La Biblia declara de que maldito el hombre que se acuesta con otro hombre. Ningún afeminado heredará el reino de los cielos. Yo no quiero pues esa vida para mí. Yo no quiero tener esa vida, pues no quiero vivir así. ¿Qué tenés, bichito? Llorar querés. Llorar querés. Llorar querés, va. Te dije que no andes llorando. ¿Te quieres? ¿Cómo crees que no llores y te quiero? No te voy a dar cena hoy si lloras. No llores, loco. Vente para acá. Es loco. Es loco. No llores, loco. Me gusta verte así, loco. Todas las noches yo le digo, Señor, perdóname por lo que yo hago. Sé que soy una abominación delante de tus ojos. Yo lloro, solo Dios sabe las lágrimas que yo derramo en las noches. Y muchas veces hay voz que me dice, tú tienes que ayudarle a Giovanni. Y yo por eso yo a él inculco muchas veces, vos no sos eso. Vos no sos eso, Giovanni. Vos no sos homosexual, vos sos hombre, le digo, vos sos varón. Y él se me queda viendo, así ve, como asustado. Como asustado, y a la misma vez lo que hago es abrazarlo y me pongo a llorar y le digo yo, puchica, bicho, le digo yo, no quiero que andemos así, loco, le digo. Yo no quiero que andemos en esta vida miserable, le digo. No quiero que seamos esta basura que somos, le digo yo. Quizás que digan que soy una persona homosexual, a que digan que soy un pandillero, que le hago daño a la sociedad, que ando renteando personas, que ando matando niños, mujeres, hombres. Porque me imagino que las personas han de ver mejor a un homosexual que a un pandillero hoy en la actualidad. Pienso yo, no sé si será así. Voto. Voto. Un chito, mamá. ¿Por qué, gordo? ¿Por qué no me solté bien así ahorita? Puchica, mamá. No aguanto. Yo sé, no, gordita. Pero vos no. ¿Ah? Vos no sabés. Yo sé, como que no sé, vos, mongol. ¿Por qué me solté?
Thank you for coming in today, flying in from El Salvador. Pues muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación y es un gusto estar aquí platicando contigo. What I really loved about your film was that it's such a unique perspective. It's a story I've never seen before. We have reported so much on this, but not this story. So how did you come across it? Yo llevo viviendo en El Salvador más de 8 años, ¿no? Y nunca había tenido la idea de hacer un documental sobre pandillas, porque creo que es un tema pues, que se ha investigado mucho y que se ha contado mucho, ¿no? Y por eso yo creía que no tenía nada que aportar. Pero cuando conocí esta historia y conocí a estas personas, pues sabía que tenía una nueva perspectiva, ¿no? Y algo único, una historia que nunca antes se había contado. Y por eso fue que decidí pues, hacer este documental. Todo comenzó cuando Carlos Martínez, que es un periodista que se ha especializado en cubrir temas de pandillas por los últimos más de 10 años, que también es mi marido, entró a la prisión de San Francisco Gotera como parte de otro reporteo, ¿no? De otro tema. Y estando allí, hablando con el director de la cárcel, el director le dijo que en el sector de aislamiento había una celda en la que había un grupo de expandilleros que eran gays. A él le sorprendió muchísimo esto y le pidió al director de la cárcel si podía conocerlos y hablar con ellos, ¿no? Entonces habló con ellos por un ratito y al salir de la cárcel inmediatamente pues me llamó. Me contó sobre ellos y me contó lo sorprendido que estaba porque pues después de tanto tiempo cubriendo pandillas, pues le sorprendió mucho el hecho de que ellos estuvieran vivos, ¿no? Porque pues la pandilla es una organización criminal muy machista y profundamente homofóbica, ¿no? Y si ellos descubren que alguno de sus miembros es gay, los matan, ¿no? Y los matan de formas horribles. El 2016 me retiré de la pandilla. Pasamos un año dentro de la iglesia, la final trompeta, pero nos discriminan completamente porque no aceptan personas así. Le dije al señor director que me diera la oportunidad de darme aislamiento a la isla, lo que es el SOPE. How were you able to gain that trust with them? How were you able to get Giovanni and the others to open up to you and convince them to participate in the film? El primer día de los 12 que nos dieron, yo lo dediqué a estar en la celda solo hablando con ellos, ¿no? Explicándole bien pues, cuál era nuestra idea, contándoles que queríamos hacer un documental sobre ellos, ¿no? Y contar sus historias y su día a día ahí en la cárcel. Y les pregunté pues, quiénes estarían interesados en participar, ¿no? y en aparecer en la película. Y algunos dijeron que no, pero hubo los cuatro que vemos en la película, pues, que dijeron que sí. Aunque bueno, la pareja de Giovanni, Steven, nos pidió que él no quería aparecer con su rostro, ¿no? Que le podíamos sacar el resto de su cuerpo y su voz, pero que no quería que su cara apareciera así en un plano frontal, ¿no? Y por supuesto que lo respetamos, ¿no? Pero para mí era muy, muy importante que ellos supieran pues, que esta película se iba a mostrar pues, alrededor del mundo, pero también en El Salvador, ¿no? Querían que estuvieran claros en eso, porque yo sabía que estaban en riesgo, ¿no? Y no quería que la película los pusiera más en riesgo aún. O sea, lo que nos decían es, no tenemos nada que perder, porque o sea, la pandilla ya sabe que somos gays y ya nos tienen amenazados de muerte por varios motivos, ¿no? Porque se retiraron de la pandilla, se tacharon los tatuajes, que es una ofensa grave para la pandilla, porque están conviviendo con miembros de la pandilla contraria, ¿no? En la celda la mayoría eran miembros del barrio 18, pero había uno que era MS, ¿no? Y eso también es grave para la pandilla. Entonces ellos sabían que si están fuera de la prisión y donde la pandilla los encuentre, los va a matar, ¿no? Sí, yo creo que al final pues, decidieron hablar con nosotros porque era la primera vez que alguien se interesaba en conocerles, ¿no? Y en conocer sus historias. So why are MS-13 and 18th Street Gang fighting? Like, what's their beef that's been ongoing for, you know, decades now? That question was difficult for me because there is no one reason. La pandilla MS y la pandilla Barrio 18 pues son las dos principales pandillas salvadoreñas, ¿no? Son organizaciones criminales que han sido enemigos a muerte pues desde los 90, ¿no? Ambas pandillas surgieron aquí en Estados Unidos.
¿no? Después de la guerra, muchas familias, ¿no?, en El Salvador migraron aquí a Estados Unidos y aquí se crearon ambas pandillas. Tiempos después fueron deportados, ¿no?, algunos de los miembros, y eso hizo pues que las pandillas viajaran, ¿no?, y en El Salvador pues proliferaran, y pues a día de hoy hay más de 60.000 miembros, ¿no?, que controlan las comunidades, que provocan muchos asesinatos y, como te decía, pues que siempre han estado peleados a muerte. Y por eso me sorprendió que en el documental vemos a dos miembros, uno de la AMS y otro del Barrio 18, que están juntos, ¿no?, y que están conviviendo como amigos. No, así no. Pues a día de hoy ha bajado muchísimo el número de asesinatos. Yo quiero que haga algo conmigo esta mañana. Quiero que toque al que tiene la par. Ponle la mano aquí. Tócalo, ponle la mano, tócalo. Y decirle: Dios te dará una nueva oportunidad. What is the church's role inside the prison? Esta era una prisión que estaba destinada únicamente para miembros de pandillas. Y en 2016 comenzó a gestarse una iglesia evangélica al interior de la prisión, que fue creciendo, ¿no?, y que los pandilleros empezaron a retirarse de la pandilla y a unirse a la iglesia evangélica. Y lo que comenzó siendo un grupo pequeño, pues creció y creció y creció, hasta que en un momento, que fue cuando nosotros entramos a filmar, toda la prisión estaba controlada por dos iglesias evangélicas, ¿no?, y todos los internos se habían retirado de la pandilla y se habían unido a la iglesia evangélica, salvo el sector de aislamiento. Ellos fueron parte de la iglesia. ¿Qué pasa? Que pues la iglesia, en el caso de Giovanni y su pareja, por ejemplo, cuando descubrieron o intuyeron que eran gays, ¿no?, y que eran pareja, no les permitían hablarse entre ellos o incluso no les permitían estar a la par en la cola para esperar la comida, ¿no? Entonces, ahí fue que ellos decidieron hablar con el director y pedirle que si les podía trasladar al sector de aislamiento, ¿no?, a la celda donde están. Tú no te puedes comportar como gay, ¿no?, siendo parte de la iglesia evangélica. Esa es como su norma, ¿no? Ellos ven la homosexualidad pues como un pecado. ¿Cómo un hombre puede amar a otro hombre sexualmente? Es como la parte más baja a donde puede caer el ser humano. Y Dios hace comparación del homosexual con el perro, como un animal. Es más fácil sacarte de las venas la pandilla que sacarte el homosexualismo de tus entrañas. Si ellos quisieran regresar a la iglesia, podrían pedirlo, ¿no?, a la iglesia y ver si la iglesia les acepta de vuelta. Pero la iglesia impone pues una especie de penitencias, ¿no?, que tienen que cumplir antes de formar parte integral de la iglesia, ¿no? Y una de las más curiosas, por decirlo de alguna manera, es que cuando salen de la celda de aislamiento e ingresan a la iglesia, durante un mes tienen que estar sentados en una silla mirando una pared que tiene un burro dibujado, ¿no? Y después de pasar ese mes, pues ya pueden volver a formar parte de la iglesia. And to prove that they're committed as well, if they want to come in, they have to do this punishment for a month. Sí, como que están volviendo al camino correcto, ¿no? Pero si tú te retiras de la pandilla diciendo que ahora te has unido a la iglesia evangélica y que eres cristiano, tienes que demostrarlo, ¿no? Tienes que demostrar que ahora estás viviendo según las normas de la iglesia, ¿no? Y si ellos ven que simplemente has dicho, bueno, me quiero retirar porque ahora soy cristiano, pero no lo demuestras con tus actos, entonces, pues sí, lo ven como que les estás engañando, ¿no? De hecho, cuando nosotros entramos a la cárcel, no, pues no teníamos muy claro sobre qué iba a ir la película, ¿no? O sea, yo ni siquiera les conocía. Necesitaba estar ahí, conocer sus historias, ver su día a día, ¿no?, y ver qué era lo que la realidad tenía que contarnos, ¿no? Y vimos la luz en una de las entrevistas que le hicimos a Giovanni, cuando él dijo que para él matar a una persona, pues sí, era malo, pero no era tan difícil, ¿no? Pero amar a otro hombre era algo fuera de lo natural. O sea, nos quedamos tan sorprendidos con esa frase tan loca, ¿no? Es, ¿cómo es posible
que matar sea más fácil que amar y en qué tipo de sociedades esta frase puede tener sentido, ¿no? Y por eso pues, decidimos que con la película pues, intentaríamos primero nosotros entender cómo esa frase tan loca y tan absurda pues, tenía sentido y contarlo a través de la película. ¿Le gustaría usted el trabajo de bibliotecario? No me gustaría. I love this scene with the psychotherapist. Or is she a psychologist? Yes. And he's filling out the form. He's so honest and sincere in the way he's answering the questions. Can you speak to the scene a little bit? Sí, esa escena para mí fue muy sorprendente, ¿no? Porque después de que él pidiera el traslado a otra prisión, que es la única prisión en El Salvador que tiene un sector solamente para población LGTBI, el siguiente paso era que le hicieran un test y nosotros no sabíamos muy bien cómo iba a ser ese test. Y era un test para evaluar si él realmente era gay o no. Entonces, pues cuando llegó la psicóloga y le pasó el cuestionario, ¿no? Y comenzó a decirle las preguntas, pues fue muy sorprendente, ¿no? O sea, encontrar preguntas como ¿te gustaría ser bibliotecario? O ¿te gustan las plantas? O ¿te gustan los poemas? O incluso ¿alguna vez has sentido que te han hipnotizado? ¿No? Y nos quedamos, la verdad, con la boca abierta, ¿no? Porque esa es la prueba que tiene el Estado, se supone, ¿no? Para determinar si una persona es gay o no. Ese es el mecanismo que ellos utilizan, ¿no? Y que esté formado por este tipo de preguntas, pues creo que habla mucho, ¿no? del país en el que vivimos. So, does Giovanni's family know he's gay? Ahora sí lo sabe. De hecho, nosotros filmamos el momento en el que la mamá llegó a visitarle y él le contó que era gay. Y la verdad es que la mamá ya lo sabía, porque al final en El Salvador todo se sabe, ¿no? Y como la pandilla, los pandilleros que estaban ahí, en la prisión ya sabían que era gay, pues ellos hablan con gente de afuera y seguramente pues en la comunidad donde vive la familia de Giovanni pues alguien tiene contacto con alguien de la prisión y a la mamá le habían llegado rumores, ¿no? Entonces fue como la confirmación. Y bueno, cuando él se lo dijo, pues al principio se puso a llorar y después le dijo, bueno, tú eres mi hijo y yo te quiero como sos, ¿no? Así que siempre te voy a apoyar. Fue sorprendente, la verdad, y fue una escena muy potente que finalmente decidimos no incluir en la película para no poner en riesgo a la mamá de Giovanni, ¿no? Porque aunque no le salía el rostro, pero nos daba miedo que después de eso pues, la pandilla pudiera tener represalias con ella y decidimos que la escena quedaría fuera. Outside of being gay, what are the normal repercussions for a gang member when they decide to leave MS-13 or 18th Street Gang? O sea, los pandilleros no pueden dejar la pandilla, ¿no? La única vía de salida es si se unen a una iglesia evangélica, ¿no? Esa es la única vía de salida. Si no, un pandillero no puede de la noche a la mañana retirarse de la pandilla, ¿no? La pandilla toma represalias contra ellos y las represalias de la pandilla habitualmente terminan en muerte, ¿no? Claro, si a eso se le suma que además son gays, ¿no? Que la pandilla no lo acepta porque la pandilla lo ve como una ofensa, ¿no? Para toda la pandilla, algo vergonzoso. O sea, saber que uno de sus miembros es gay, ellos lo interpretan como que es algo que avergüenza a toda la pandilla, ¿no? Entonces, contra ellos, sus represalias suelen ser más heavy, diría yo. O sea, los matan, pero los matan con unos métodos horribles, ¿no? Soy, como decíamos nosotros, soy gángster, decía yo en mi pensar, pero dentro de mí está una mariposa que yo quizás la quería ocultarla porque me podían matar. Pues en un momento de eso, no sé, yo lo volteé a ver, me volteé a ver y nos quedamos así, los dos idos. Y de repente nos empezamos a besar, estando la pandilla activa alrededor de nosotros, como a un metro de distancia, quizás lo más lejos. Y yo le decía, ey, mira, los van a matar, le decía, no me importa, me decía Steven, pero voy a morir feliz porque estoy con la persona que quiero, me decía. Por mí no hay problema, que nos maten a los dos, le decía, si los van a matar, que nos maten por amor, le decía, sí, pero no por otra cosa, le decía. One thing that
is really incredible about your film is your access. It's so intimate. You're inside their cells. You're with them as they're having like deeply personal conversations. Like also, like I'm like worried for you. You're inside this gang with like the scariest gang members that you've ever seen or heard about, you know, like killers. How did you get that access? And what was the experience like for you? Pues cuando Carlos me contó, ¿no?, sobre ellos y decidimos que sí, que queríamos intentar hacer un documental, pues la verdad que yo estaba bastante negativa. Yo pensaba que no íbamos a poder conseguir el acceso para filmar dentro de la prisión, ¿no? Pero bueno, decidimos intentarlo y nos reunimos con el director de centros penales. Le contamos un poco nuestra idea, ¿no?, y cuál era nuestra intención y sorprendentemente pues nos dijo que sí. Habitualmente en El Salvador, si pides permiso para entrar a filmar en las cárceles, pues te dan un día o dos días, ¿no? Y es como una especie de tour por la prisión. Y yo sabía que pues para el tipo de documental que queríamos hacer, pues necesitábamos tener un periodo más largo, ¿no? Y la verdad que aunque 12 días pues suenan a poco, ¿no?, pero fue algo extraordinario. Conseguir estar esos días ahí dentro de la cárcel y sobre todo dentro de la celda, que para mí pues era fundamental poder estar dentro de la celda, ¿no?, para poder pues conseguir esta intimidad y para retratar pues su cotidianidad, ¿no?, en ese espacio. Why do you think they gave you this level of access? No lo sé. La verdad no lo sé. I mean, it's kind of unprecedented. I've never seen anything like it. Yo no me lo esperaba. Pero finalmente, pues estuvieron, el director estuvo muy accesible y nos dio pues, 12 días, que eran los últimos 12 días del gobierno anterior, ¿no? Esto lo filmamos en 2019 y nuestros últimos días, nuestro último día de rodaje, de hecho, fue el 30 de mayo de 2019 y el 1 de junio pues entraba el presidente Nayib Bukele y con eso ya sabíamos que no íbamos a poder tener acceso a las cárceles. How big was your crew? Was it, you know, just you and a sound person, or you by yourself, or you with security guards? Tell me about what it was like. Éramos un equipo muy pequeño. Estaba Carlos como productor, estaba Neil Bradbull, el director de fotografía, y yo. Y dentro de la celda, pues solamente estábamos Neil y yo. Pues era una celda muy pequeña y no había espacio para más personas. De hecho, nosotros teníamos que estar así en una esquinita, intentando desaparecer, que ese era uno de los principales retos, ¿no?, de la película. Lograr desaparecer nosotros y la cámara en un espacio tan reducido, ¿no?, sabiendo ya que nuestra presencia pues era una novedad para ellos, ¿no?, que pasan encerrados en esa celda 24 horas al día. Solo salen 15 minutos en la mañana al baño que hay ahí en el mismo pasillo y 15 minutos en la tarde, ¿no?, y el resto de tiempo pues pasan encerrados. Y yo recuerdo que los primeros días me decían, ¿qué quieres que hagamos para que nos filmes, ¿no? Yo les decía, no queremos que hagáis nada, nada que no hagáis habitualmente. Lo que queremos es estar aquí con la cámara y filmar pues, vuestra cotidianidad, lo que hacéis en un día normal. Y la verdad es que lo entendieron desde casi que los primeros días y creo que por eso pues, pudimos conseguir escenas muy íntimas, ¿no? Entre ellos que hasta a mí me sorprendieron en el momento. Loco. Me gusta verte así, loco. Todas las noches yo le digo, Señor, perdóname por lo que yo hago. Sé que soy una abominación delante de tus ojos. De hecho, hay una de las escenas del documental que a mí me parece que es una de las que registran, ¿no?, un momento así más íntimo, que es la escena en la que Giovanni está hablando con su pareja, ¿no?, y están acostados. Y yo recuerdo que ese día, cuando llegamos y entramos a la celda, ellos estaban acostados y al vernos rápidamente se levantaron para saludarnos, ¿no? Entonces yo les pregunté, ¿qué estaban haciendo? Y me dijeron, nada, estábamos aquí acostados, pues hablando. Y les pregunté, ¿de qué estaban hablando? No, que como Giovanni ha pedido el traslado y yo no estoy seguro de si me quiero ir con él o no, pues tal vez nos tenemos que separar. Entonces yo les dije, no me cuentes más. Continúen con su conversación, así como si nosotros no estuviéramos, ¿no? Y nos permiten grabarla. Me dijeron que sí. Y se acostaron y continuaron con la conversación, ¿no?
Y a mí me sorprendió muchísimo que siguieran hablando normal, como si nosotros no estuviéramos ahí a menos de un metro de distancia, ¿no? La pitufa no me quiere, la paca no me quiere, pues. Sí, lo que sí. No, de que verdad no te quiero, te amo, que es diferente. No. ¿Cómo me demostras eso? Yo lo he visto, por poco tiempo que tengo que conocerlo, yo lo he visto. Un besito a Chuchito. Tomar un besito a Chuchito. Chuchito. And what was the experience like for you filming inside this prison as a European woman who has now been placed inside an El Salvador prison with the scariest killers in the world, and it doesn't look like a nice place? Pues fue una experiencia, ¿no? O sea, nunca me imaginé yo que iba a pasar 12 días al interior de una celda de aislamiento, ¿no? Y creo que es una de las cosas que te permite el cine documental, ¿no? Vivir situaciones que nunca las vivirías si no fuera porque estás haciendo una película. Era un espacio, pues, olía fatal, ¿no? Porque, pues, si los baños no los limpian diariamente, ¿no? Pasan varios días donde no hay agua, ¿no? Entonces ellos orinan en botellas que cuelgan, entonces era un olor muy intenso. Hacía muchísimo calor, muchísimo, muchísimo calor. Pero sí, creo que lo peor de todo era el calor, era un calor agobiante, ¿no? O sea, salíamos de ahí empapados. Bueno, realmente era llegar y a la media hora ya estabas empapado en sudor y así pasabas todo el día, ¿no? Pues sí, también queríamos reflejarlo en la película, ¿no? Ver las condiciones en las que viven estas personas ahí adentro. In general, the guards must have been keeping an eye on you and giving additional protection when needed to make sure you would stay safe, I assume. Sí, al principio sí, ¿no? Al principio siempre estaban afuera de la celda, pero yo creo que pues, cuando vieron que a medida que pasaban los días, pues estábamos tranquilos y no había mayor problema, pues se relajaron, ¿no? Y ya no estaban tan pendientes de nosotros. Lo cual fue buenísimo, ¿no? Yo lo agradecí mucho porque estábamos con mayor libertad. Podíamos salir del sector de aislamiento para ir a un baño que había generado en la prisión, ¿no? Pero la verdad que igual lo hacíamos una o dos veces al día, ¿no? Porque pues si estábamos filmando y queríamos aprovechar todo el tiempo posible, ¿no? Y sí que suponía salir del sector y caminar hasta la zona del director para poder usar uno de esos baños. De hecho, una de las veces que queríamos salir para ir al baño pues fue cuando vi que la puerta del sector estaba cerrada, ¿no? Y toqué pensando que el guardia estaría del otro lado, ¿no? Y que ya me iba a abrir, pero toqué la puerta y nadie contestó. Y fue como, ah, bueno, estamos aquí encerrados en el sector de aislamiento, vale. Pues nada, vamos a seguir filmando y ya iremos al baño en otro momento, ¿no? What has the reaction been to the film in El Salvador? Pues la verdad es que yo estaba muy a la expectativa, ¿no? De cómo iba a reaccionar la gente en El Salvador a la película, porque trata dos temas que son muy espinosos, ¿no? Para la gente en El Salvador, que es las pandillas y la homosexualidad. Entonces, claro, si los juntas y los muestras en una película, pues la película pues va a ser polémica, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, cuando lanzamos el tráiler, sí había muchísimo interés, ¿no? De la gente y también había muchísimos comentarios diciendo por qué muestran esto, esta película muestra lo peor del Salvador, además de pandilleros, gays, bueno, no con estas palabras, sino con unas palabras mucho más despectivas. Así que oímos rumores, ¿no? de que la pandilla no le había gustado que hubiéramos hecho esta película, ¿no? Y que no estaba contenta al respecto, que ya nos imaginábamos, ¿no? Pero después pudimos corroborar directamente con fuentes en la pandilla, ¿no? Y lo que nos dijeron era que ellos no tenían ningún problema con nosotros por haber hecho esa película, ¿no? Que ellos sabían, pues sí, que lo que estábamos contando que era real, ¿no? Que con quien sí tenían problemas, ¿no? Pero que ya los tenían de antes de la película, era con los protagonistas, ¿no? Porque ellos los conocían y sabían que eran gays, ¿no? Y que donde los pudieran agarrar, pues iban a tener consecuencias, ¿no? Creo que la película pues provocó debates, ¿no? y conversaciones pues sobre estos temas que nosotros queríamos poner sobre la mesa y también sobre la sociedad salvadoreña, ¿no? So is there any kind of message that you're trying to get out with this film? No es un mensaje en concreto, ¿no? O sea, el interés era pues retratar esta realidad lo mejor posible, ¿no? Y mostrar pues que hay personas en El Salvador
para las que esa frase, ¿no?, que matar a una persona es más fácil que matar a una, tiene sentido, ¿no? Es como darle sentido a por qué es eso, cómo es que eso es posible, ¿no? El objetivo con el documental no, nunca fue ofrecer respuestas, ¿no?, sino generar preguntas. De hecho, durante todo el proceso, yo tenía un dilema conmigo misma, ¿no?, de que no podía definir qué sentía por ellos, ¿no? Entonces, me atormentaba en las noches, mientras estábamos editando, queriendo definir, ¿no?, qué era lo que sentía por ellos, hasta que en un momento decidí, bueno, no tengo por qué saber exactamente qué siento por ellos. Está bien sentir toda esta mezcla, este vorágine de sentimientos que tengo. Entonces intenté transmitir a través de la película pues, esta confusión, ¿no?, y estos diferentes sentimientos que yo tenía y bueno, pues que el público al final se formara sus propias opiniones. Marlene, it's a fascinating film. Thank you for making it. Muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí.